La verdad que estamos muy felices porque Talamochita Remanso que baila y canta fue todo un éxito. Fue preparado para la familia y la familia se acercó, compartió con nosotros una noche maravillosa. Esperamos cierta cantidad de gente y la verdad que fue el doble de lo que esperamos y para nosotros es increíble saber que podemos contar de vuelta con el público de Belleville que se arrima a estos festivales tan lindos. Bueno, Charlie, vemos que cada propuesta de estas, ¿no? De peñas, de encuentros, donde el común denominador generalmente pasa por el folclore, cada vez está cosechando más adeptos, ¿no? Vos sabés que te cuento una infidencia. Ahí en la noche, nosotros también como integrantes del grupo de Raza Guitarrera estamos tocando y es increíble la cantidad de gente que baila ahora. Desde el más pequeño al más grande. Y la gente se arrima para compartir estos momentos juntos. Hemos aprendido, la ciudad ha aprendido a valorar sus artistas y a arrimarse a estos eventos tan lindos. La verdad que tenemos palabras de agradecimiento porque ha sido una noche soñada. La gente se iba y nos felicitaba, decía que el espectáculo fue maravilloso y no era para menos porque teníamos grandes artistas locales y de la zona en el festival, así que estamos muy felices por eso. Generalmente cuando se hace un balance de algo que resultó tan lindo, ya se piensa en la próxima, ¿no? Sí, nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de personas abocadas a Talamochita Remanso que baila y canta, vamos por la tercera edición y ya pensando por qué no en una cuarta y que sea un festival más de la ciudad, sin opacar a ningún otro, por supuesto, sino que tenga su espacio también. La verdad que estamos muy felices, queremos agradecer a mucha gente, quizás no va a ser el momento justo para agradecerlo a todos, pero bueno, aunque sea alguno voy a nombrar, quiero nombrar a María José Ganusa y todos los bloques del Consejo Deliberante que unánimemente nos dieron como interés legislativo el festival, como los anteriores también, y bueno, a toda la gente que de una forma u otra en un momento de la noche sentimos como que todos juntos. Porque se me arrimaban en un momento cuando estaba un poquito desbordado, se me arrimaba gente a decir, ¿necesitas algo? ¿Querés que te ayuden algo? ¿Querés que...? Y entonces en un momento sentimos como que todos juntos empujamos el carro.